Ahí comenzamos a hacer los elotes. Sea de su agrado y les guste. Muchas bendiciones para todas sus familias. Qué bonita. Santo Cristo, esta cosa como que no quiere prender. Quiere prender con la rosquilla. Ya lo prendí. Ah, no, ese pájaro loco se carga los elotes rápido, ¿no? El pájaro loco se carga los elotes rápido. Te pica los palos, ese que pica los palos bien rápido. ¿No se llama el pájaro loco? A veces se va a comer los elotes así bien rápido, así. Así como rápido. ¿Verdad? Seco de chicharrón. Ya se quitó. Ya se quitó. Te lo tragaste entero. Te lo comiste entero también. Tienes que molerlo. Es que la tienes que moler. ¿Ya? 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 ¿Ya?
Te tuve que echar mi agua. Todo Cristo. Tú que también trajiste como entero. El José que se le atoró el chicharrón dice: ya le di mi agua. ¿Ya? ¿Qué? Que tiene el toro el chicharrón de pescuezo, dice que se lo tragó entero. Eso lo tragó entero y no lo molió, vieja. Yo creo que lo muela más. Por ese tatarón de pescuezo no lo moliste bien. Lo ¿ya está bien? ¿Ya? ¿Mejor? ¿Estabas acostado, comiendo? No, yo estaba sentado. ¿Ya mejor? ¿Ya se te fue? Dale. Tienes un plátano que se te vaya. Estamos pelando los elotes. Estás grabando, mira. Estás pase y pase ahí. Estás pasando enfrente ahí. Estás dando la espalda. Le tuve que dar mi bebida. Se la tomara. Se la atoró, dice. Yo también no lo molió bien, no sé. Lo tiene que moler bien molidito para que pues, cuando no lo moles bien se atora en el pescuezo. ¿Verdad, mi amor? Tiene que moler bien molido. Porque chicharrón es duro. Ya está mejor. Ya te lo pases. Rápido, joder, te está todo. No, ya no lo estás diciendo. Una, dos.
más rápido lo voy a tapar. Una limpieza ahí. No, por gas. Tengo el otro tan refuerzo. Por aquí. ¿Eh? Ahí están. Me he metido para allá, para el otro lado, viejo. ¿Algo te puedes sentar? No. ¿Eh? No. Está con el pedorreo. Abajo.
¿Estás abajo o estás bien? Mm. Bien abajo, ¿verdad? Bien abajo. ¿Te quieres subir para arriba? ¿O estás bien? ¿Te traigo una almohada atrás de tu espalda? ¿Sí? ¿No? Ok. Ay, Dios mío, ¿la más subiste? Cuidado, viejo. Son traicioneros y huele a puro gas. Puta, la casa me quiso doler. ¿No se salió? ¿Por abajo? No, mi amor. ¿No enchufé bien? Sí, me quiso doler la cabeza. A mí no me la quiere estar usando y dice que se va a cargar. No le muevas el cable. Listo. Una borracha. Yo digo que por qué hacen los ojos así. ¿Tienes las pastillas? Hacen los ojos así. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Más o menos. Creo que tomó el jugo. Te lo voy a dar ahorita, a ver. Bueno, lo van a ver las muchachas y va a pensar que le está haciendo. ¿Qué digo? El jugo. El señor, ¿qué digo? ¿Cuál chino? El señora, ¿qué digo? Que no tenías que comer, pero ya. ¿Te lo doy ahorita? ¿Qué es eso? Ya lo bebo y se le enchufa otra vez. ¿Mande, viejo? ¿De la carne que sobró de ayer? Ahí está. ¿La quieres? ¿Es que te lo digo anoche? Las gotas, te doy las gotas. Taparlos, continuamos. Ahí le mando saludos al amigo Gerardo Torres y al amigo Lupillo. Bendiciones para toda su familia, Dios los bendiga siempre. Y al amigo 82, la amiga Olivia Trejo, bendiciones para toda su familia, Dios los bendiga siempre. Tranza Rodríguez, bendiciones para toda su familia. Ay, Dios. Ahí va a pasar un sueño. Ahí va a salir, dice. Hey, le mando saludos también al tío Cuco y a la tía Aurelia Lili, bendiciones para todas sus familias. Amigo el diario del Rorro y su esposa Marichu, bendiciones para todas sus familias, los días siempre bendiciones para todo su hogar. Y al amigo Ismael Troncoso y su esposa, bendiciones para todas sus familias, los bendiga siempre. Bendiciones para todo su hogar. Y mi tío Austin y su esposa María, bendiciones para todas sus familias, los bendiga siempre, bendiciones para todo su hogar. El amigo Morri, bendiciones para todas sus familias, bendiciones para todo su hogar. Los bendiga siempre. Nada más que le tapo para que se cierre la calor. Esa cosa más rápida. Ya van 20 minutos, Santo Cristo. Y no, pues si no, ni me lo.
dar calabazas, la voy a cortar. No la voy a castigar. Esto será mi espalda. Calabazas aquí, pero no las dio. Tres se me cundieron. Oh, Cristo. No pasa, no pasa, ir, no pone pa. Tiene frío, José. ¿Tiene frío o tiene calor? ¿Tiene frío o tiene calor? ¿Y qué dice? Está bien. Sí. ¿Me habló? No. ¿No? Dice que está bien, dice ya. Está bien, dice. Le mando saludos al amigo Johnny y la amiga Rosada, mis hijas, para toda su familia y de los niños siempre. Y continuamos con celotes. Para que puedas pasar. ¿Ya viste que le corté todas las ramas? Si ni tiene calabazas, puras hojas. Mira, se las quité todas para que puedas pasar ahí. Además, ya se quiere hacer feo. Ya ni dio nada de calabazas, ¿no? Ahí, nomás, normal.
ella le gusta estar en el calor. Vete para adentro. Vete para adentro. Cuesta cedo, no me corren. A ver si se fue. Ahí, de garfa atrás. Míralo. Don Cristo. Pobre perrillo, lo dejan solo y se. Lo dejan solo y se va. Ya está otra vez ahí con sus cosas el perrito ese. Vieja. Ya está con su guau, guau, guau. Está enojado. Está enojado porque lo dejaron solo. ¡Oílo! ¡Vete para allá, por ya a ver si ya puso la gallina, esta por ahí! ¡Oh, Cristo! ¿Cómo lo ves, vieja? Ya está aquí. Ya sabéis, puros ladrillos de chupetes ahí. Ya van 30 minutos. Estoy humando de chupetes, puro smell a humo, no, puro. Y luego dormí, Curly. Me hace otra vez. Y si yo no veo ni una gallina, ¿por qué voy a estar mandado a ver las gallinas? ¿Verdad? A decir, espérate, ¿por qué me mandas a ver las gallinas si no hay gallinas allá adentro? Mira, los árboles ya están tirando los ojos, ¿ya viste? ¿Y si sabes que es tiempo que tiran las hojas ellos? Septiembre empiezan a tirar las hojas ellos ya. Ya tienen que. Ya se va a llegar el frío. Septiembre, noviembre, diciembre. No. ¡Ey, bebé! ¡Bebé! ¡Vete, va inside! ¡Allá! ¡Allá!
Ni puede tirar el pobre animalín. Él no puede llorar, ¿verdad? Es que ya se pasó de llorar todos los días. ¿Quién más nos va a mandar? Falta mandar saludos. Ah, la amiga Marta García, el amigo Ángel, con mis hijos, felicidades para todas sus familias, que los bendiga siempre. Felicidades para todos, ¿verdad? Ahí estamos asando unos elotes de chupetes. Haz una carnita asada. Todos los palitos. Un pollo asado también. ¿Y qué más? Y unas carnitas unas carnitas de puerco y unos chicharrones bien tronadores. De chupetes. Hechos por las manos de Chuchur Trucas y Miguel. Dejen los comentarios, comenten. Dejen los comentarios, amigos. Ahí le mando saludos al amigo Barbón de Durango y su esposa Vero. Bendiciones para toda su familia, Dios los bendiga siempre, y su hijo. Bendiciones para todo su hogar, el amigo Barbón de Durango. Vamos al 100 con la rasquiña aquí asando elotes, amigo Barbón de Durango. La carne asada que le dije ayer. Ya está la carne, mi amor. Ya los cerotes ya van a estar. Aquí continuando. Continuamos con la rasquilla así. ¿No quieres ver tonto? No. Es de ¿cómo se llama? Como de. Como si sabes ese. Esa bebida que le echan a los helados. Como un sabor que le echan a los helados. Así sabe esto, como canela. Como sabor canela. Ay, sí. ¿Qué dice? ¿Ya ves? Barrios y la tía Lupita y para todos los niños, barrios y mujeres, para todos en general. Dios los bendiga, bendiciones para todas sus familias, bendiciones para todos los hogares. Los propios barrios.
Palomares, el tío mandando 90 bendiciones para todas sus familias, Dios los bendiga siempre. Y para el para amigo Humberto, y las bendiciones para todas sus familias, Dios los bendiga siempre igual. Saludos al amigo Gilberto y bendiciones para todas sus familias. Que lo bendiga siempre para el amigo Gary, bendiciones para todas sus familias. La amiga Mili, bendiciones para toda su familia, y mi amigo y su esposo, el amigo Anthony, bendiciones para toda su familia, y bendiciones. Aquí continuamos con los elotes. Saludos para todos, ¿verdad? La gente bonita. Saludos a la amiga Panchita, gracias para toda su familia, yo la amiga siempre. Un traste para echarlos, mi amor, creo que ya están. Y tráeme la carne para hacerla. Yo tengo un hambre.
mandamos saludos al amigo Loncho 82, me decías patazo por medio, lo bendiga siempre. Es que lo mejor si le mandé por ahí, le mando doble. Checo, bendiciones para toda su familia. Dios lo bendiga siempre. Para mí, Checo. Para mí, Gallo Vega. Bendiciones para toda su familia. Dios lo bendiga siempre. Para mí, Gallo José Vega, su hermano. No sé si es su hermano. Si es su hermano, está bien. Pero venga, bendiciones para toda su familia. Lo bendiga siempre. Para su hermana. Bendiciones para toda su familia. Lo bendiga siempre. No, un trasto para echarlos, los cerotes ya está. ¿Qué está el elote? Picando los piojos. Oh, Cristo. Dani, ¿ya está los celotes y todos los hechos? Pues entrarla. Miren los salotes de rechupete, miren. Ahí le mando una tonelada para el tío Faustino. Ahí para todos, se santo. Si ya puso la mano allá, perrito. Amiga Elizabeth, mi hija, toda esta familia de la religión, para mí, la de mi luna, mi hija, toda esta familia de la vida siempre. Para la amiga, la platita, mi hija, toda esta familia de la vida siempre. Para la amiga, la plata, para el amigo. Enseña la cámara que ya se lo vi. ¿Quién? Enseña ahí que ya se lo va a dar el lote.
dice? En el parque no vamos a ir a ti, que no vamos a ir al parque, ¿no? No, al parque no vamos a ir hoy. Ya se le dijo. Ahí está sentado ya. Ahí me va a ir al parque hoy. ¿Al parque? Ya termino el video porque ya terminé de hacer los elotes. Gracias, bendiciones para todo su hogar. ¿Es un papel? Está bien. ¿Está bien? Miren, los chupetes están ahí. Ya termino este video. Gracias, bendiciones por todo su hogar.